¿Otra vez estás soñando? Recluta de Loki. Más bien el sacrificio de Loki. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te abandonó en este lugar? En fin, en donde sea que Loki esté, seguro que no trama nada bueno. ¿Pero qué podrías hacer? Esta taberna, esta prisión, es inexpugnable. Solo la magia más poderosa puede romper su sello. Un Ankh, un símbolo de... Tómalo, tómalo. ¿Sigues buscando una salida, pequeña deidad? No mientras Thor esté aquí. Igual la puerta no está abierta. Emergente vida, jamás entenderé cómo pudiste soportar a Loki tanto tiempo. Igual que Odín, luego de la conmoción que Loki armó en el banquete de Ægir, se nos acabó la paciencia, así que lo encerramos aquí, en el vacío del bostezo. Eso creíamos. Está tu amo Loki ahora, aprendiz de vida. Él nunca fue uno de nosotros. No se puede confiar en él. No después de lo que le hizo a Baldur. La gente como Loki siempre muerde la mano que le da de comer. ¿Te enteraste? ¡Loki escapó! ¡Con la ayuda de una deidad sin nombre! ¿Escapó? ¿De las profundidades de Gilgamesh? ¿Cómo? Con la ayuda de su aprendiz, que le trajo a Loki unas piedras mágicas. Luego, las insertó en su bastón y usó su poder para escapar. Los dioses deben estar furiosos. Pero, si Loki escapó, ¿por qué nosotros seguimos aquí?
Necesitamos un centinela. El tejido del universo lo requiere. Esta extraña criatura. Tan temerosa de los nuevos comienzos, hermana. No nos queda otra opción. No perteneces a un solo reino. Deja atrás las ataduras de tu pasado. Lograste trascender. Hemos de tejer tu manera y audaz forma. Y salvar todo lo que es y todo lo que aún está por ser. Hemos visto muchas cosas. Nos han llamado de muchas formas. Norna. Moiras. Hermanas del destino. Somos las tejedoras. Enlazamos los hilos del tiempo y el espacio. Y tú eres... la persona que ayudó a escapar a Loki. Luego de que perdimos el hilo. El plan de Loki está en marcha. Pone en peligro el tejido de la existencia. Basta. Vamos a seguir el hilo. En cuanto a ti, puedes sentirlo. Una profecía surge que solo tú puedes cumplir. Loki te conoce. Te subestima. Encuéntralo. Deténlo antes de que sea tarde. Hermana. Sigue el hilo que Loki dejó a su paso. Encuéntralo. Encuéntralo. Cuando creó una grieta en el universo para escapar. Ya sabes a dónde lleva. Encuentra a Loki en Egipto. Pueden sentirlo, hermanas. Un nuevo tejido en el cosmos.
Disculpa. Pero los guardias no dormirán siempre. Es ahora o nunca. Muy bien, Abraxas. Puedes hacerlo. Ni siquiera estoy sudando. Hablé muy pronto. Así que es cierto. El disco solar estuvo oculto aquí todo este tiempo. Bueno, una parte. Tendré que encontrar el resto. Perdona, hermano. Es por una causa digna. Ten cuidado, mortal. Podrías cortarte con eso. ¡Tú ten cuidado! Esta espada tiene un poder especial. Pero su portador es... ¡Bastante ordinario! De Loki. El principio. Del fin. Para detenerlo. Tienes que detenerlo. Necesitamos muchísima. De esperanza. Este mortal, Abraxas, porta esa luz. La empuña contra los mismos dioses. Revelará la piedra de la esperanza. La piedra de la esperanza. La piedra de la esperanza. Para encontrarla. Para encontrar a Loki. Debes viajar con este mortal. Mortal. Antes de que su luz. Su luz. Se apague para siempre. ¿Hay alguien ahí? ¡Acaba conmigo si lo deseas! ¡Soy el ladrón que irrumpió en tu precioso templo! Ignora sus palabras. Su alma te está llamando. Todo empezará cuando extiendas la mano y lo poseas.
poder que serpentea por todo mi cuerpo. El arma se vinculará a ti. La espada de mi padre vale más en el mercado que en mi mano. Te conseguiste un tonto sentimental. Un solo golpe de mi espada. No creo que puedas levantar esa puerta, ¿o sí? No. Este poder dentro de mí aún no está listo. Mi hacha está fuera de alcance, claro. Pero estos hilos de poder me conectan a ella, como si pudiera alcanzarla si extiendo... Sigue sin ser lo más increíble que haya pasado hoy. Esta puerta, nunca podré levantarla, pero estas marcas... El disco solar que tiene es la salida.
La llave a la libertad. Me pregunto cómo tendré que pagar por esto. Mejor subir que bajar. Deseo pelear contigo. ¿Cómo puede ser? Puedo ver sus puntos débiles. Un golpe o dos a sus puntos débiles y no tardará en caer muerto. La palanca al otro lado de la brecha. Thank you.
aquí. No son los únicos con un aguijón.
¿De verdad creyeron los dioses que esto me detendría? Con protección divina, tu propia fuerza se vuelve suya. Protección divina. No será inmortal, pero tendrá una muestra de lo que necesita para sobrevivir. Sí. Sobrevivir.
¿Cuándo van a aprender? Igual que la otra puerta, ¿se abrirá de la misma manera? Que nuestro hilo te traiga de regreso pronto.